El virus del papiloma humano es un virus que afecta al epitelio vaginal y al epitelio de los genitales, tanto de la mujer como del hombre. Es un virus que se transmite por vía sexual y afecta a toda la población que tenga vida sexual activa. El virus del papiloma humano afecta en mujeres causando el cáncer cervicouterino. Si se deja avanzar el problema, puede llegar a tener este problema de cáncer la mayoría de las pacientes. En el caso de los hombres, también hay casos de cáncer de pene. Cada vez es más raro y tendría que estar asociado con una disminución de la capacidad inmunológica del varón. Lo normal en el varón es que tenga verrugas genitales, nada más. Las pruebas que se realizan para la detección del virus de papiloma humano son varias. La más común y conocida es el Papanicolaou. El Papanicolaou es una muestra de células tomada del cuello de la matriz de la mujer. Esta se manda a teñir y se observan las células. Otra muestra es la colposcopía. La colposcopía es la visualización de los genitales de la mujer con un aparato llamado colposcopio, que es como un microscopio. Junto con la colocación de algunos líquidos puede evidenciar la presencia de lesiones o de zonas asociadas al papiloma. También se puede realizar una biopsia, que es tomar una muestra, por así decirlo, tridimensional de la zona sospechosa. También se puede detectar la presencia de ADN del virus. Esta prueba se llama PCR y nos permite detectar con precisión el tipo de virus que está afectando a la mujer. La principal recomendación es acudir a consulta. La realidad es que con el simple hecho de acudir se disminuye significativamente el riesgo de que la mujer vaya a tener algo. La mayoría de las pacientes que pueden llegar a tener lesiones se curan solas. Su propio sistema inmunológico les ayuda a evitar y a combatir el problema. Una buena recomendación es evitar la promiscuidad. Tener una sola pareja disminuye significativamente el riesgo de tener papiloma y/o los problemas asociados al papiloma. Aunque el uso de preservativo no detiene por todo el papiloma, el paso de los virus, sí ayuda a disminuir la cantidad de virus que están presentes durante la relación sexual.